Fue la cooperativa Nicaragua Libre del municipio de Rodas el sitio para agruparse la Juventud Cienfueguera. Aquí, al igual que en toda Cuba, se elevó aún más el pensamiento del hombre que dispuso de sus días para lograr la Cuba soñada. Para nosotros es un compromiso siempre estar en todas las tareas del comandante y como bien se dijo, esto fue, él luchó e impulsó bastante la caña aquí en Cuba y nosotros no podemos dejar que la caña se caiga y vamos a sacarla afuera, siempre dándole cumplimiento a todas sus tareas y que esté presente en la mente de todos nosotros. Con una jornada de trabajo voluntario en este territorio del centro de Cuba, la Unión de Jóvenes Comunistas, junto a otras organizaciones y autoridades políticas, rindieron tributo al eterno comandante Fidel Castro en su cumpleaños 97. Como ustedes ven, conmemoración del 97 cumpleaños de nuestro comandante en jefe, una tarea de las que siempre él impulsó desde que empezó la revolución y con los jóvenes dando el paso al frente, en la vanguardia, como siempre, luchando para darle cumplimiento al plan de siembra de caña de frío de la CPA Nicaragua Libre. Y aquí estamos todos los jóvenes preparados y listos para lo que necesite la revolución y, como siempre, daremos el paso al frente todos. Partiendo de la ideología de nuestro comandante, yo digo que para mí es siempre la unión que es la que hay aquí hoy en día y la que demuestra que el pueblo cubano sí puede y que la juventud y que podemos contar con ellos. Nosotros como jóvenes, siempre participando en lo que más podemos, y dando lo mejor de nosotros, siempre vamos a estar apoyando al pueblo de Cuba. Cuando la organización juvenil llega a su duodécimo congreso, rinde homenaje al hombre que siempre apostó por ellos, por el trabajo y por su Cuba. Yusniel González Hernández, Notisur.